Entrevista. Tercer episodio. Olga, ¿me oyes? Mark. Gracias a Dios. Me tenías preocupado. ¿Qué me pasó? Jonas se despistó por un segundo y tú desapareciste. Olga, llevamos buscándote toda la noche. Te encontramos inconsciente y congelada en el bosque. Menos mal que llevabas un traje térmico. Apártate de ella, deberías haberla vigilado. Chicas, cálmense. Tantas niñeras y ninguna vigila al bebé. Olga, enhorabuena. El médico dijo que no tenías lesiones graves. Tendrías un aspecto estupendo en el ataúd. Oye, tienes la mano quemada. No estarías haciendo barbacoa. ¿Qué hacías allá? Yo quería esquiar a solas. Y me perdí sin querer. Y encontré aquel sitio. ¿Qué sitio? La cueva. Ahí estaba Carlos. ¿Carlos? Y este chico, ¿cómo se llamaba? El que llevaba un cordón de rayas en el cuello. ¿Asia? Había más gente ahí. Todos congelados en el hielo. En el hielo. Olga, ahora cuéntanos un poco más con detalles, por favor. Oye, Olga, ¿estás segura de haber visto lo que dices? Me dijeron que hace unos días. Totalmente. Habían unos lobos por aquí. Me habría vuelto loca. El problema es si ellos llegan. Y en realidad estaban todos desnudos. Hay que prestar mucha atención. Ahora lo verás. Está bien, perdóname, por favor. Sí, el esposo de ella creo que mató a uno. ¿Me crees? Olga, escucha. Es posible que tuvieras una mala caída. ¿Golpeara la cabeza y perdiera el cerebro? Olga, de veras, todo esto es muy extraño. ¿Entonces crees que lo inventé? ¿Crees que es mi enferma imaginación? A ver, amor, tranquilízate. Brick, separen silla. A ver, amiga, ¿no te lo dije antes? Ay, no esperes cerca. Nada bueno de ese tipo. Sí, la policía llegó ese día. Por supuesto. A ver, así que aquí es donde encontraron a Olga, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿dónde está la cueva? Estuve corriendo, creo que desde ahí. ¿Crees que desde allá? Bueno, igualmente la encontraremos. Vamos a ver, vamos. ¿Qué hay ahí? Hay una mochila. ¿A dónde? Por allá. Dame eso. Ya. ¡Qué suerte! Creo que la había dejado en la cueva, pero no recuerdo. ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Atención, todos! Es para todos. Nadie se acercará a la cueva. Solamente iremos Olga y yo. Y usted menos. Vamos. Y bien, aquí es. Oh, aquí está la maleta. ¿La reconoce realmente? Claro. Es mi mochila. Oh, muy bien. Bueno, así que afirma haber encontrado la cueva con los cadáveres. Sí, sí, lo afirmo. Bueno, ¿y dónde están los cadáveres? A ver. Se habrán derretido, parece. Es imposible. Sí, claro. Lo vi con mis propios ojos. Usted no se preocupe. Es una mujer. Iba sola por la noche.
Y un ataque nervioso sí. Le puede pasar a cualquiera. ¿Y mi mano? ¿Qué dice de mi mano quemada con la antorcha? ¿Qué cree que es? ¿En una mano? Bueno, seguramente tenía un encendedor. Y decidió hacer una hoguera para entrar en calor. ¿Quiere un dulce? No quiero nada. Tómelo, por favor. No se ofenda. Gracias. Bueno, vamos. Les daremos alegría a los demás. Al menos el programa mínimo estará cumplido hoy. Encontramos la maleta. Así que, uy, podemos estar contentos. Señor Zviagintsev. Sí. Debo pedirle algo. Por favor, no se tome en serio las palabras de mi mujer. ¿Y por qué? Tiene un triste pasado. Su madre era la famosa pintora Modamova. ¿La conoce? No conozco mucho de artes. Pasó media vida encerrada en una clínica psiquiátrica. Más tarde decidió acabar con su vida cuando ella tenía 12 años. ¡Oh, qué horror! Ya. A decir verdad, siempre temí que le pasara algo parecido. Parece que aún no lo superó y eso le está afectando. Esto yo lo entiendo. Además, a nuestra llegada una gitana le auguró mal presagio. Ah, ella... Parece que ha tenido efecto catalizador y hace poco comenzó a tener pesadillas. ¿Y yo cómo puedo ayudarle? Por favor, no alimente su imaginación. ¿Queda claro? Ah, claro, claro, claro. Falta que lo llame, señor doctor. Olga. ¿No sería mejor que hablaras de eso con un médico y no con un vigilante? Olga, solo quería que... ¿Viera si sabe cómo arreglar mi cabeza? ¿O me pondrán una camisa de fuerza? ¡Hablas de mí como si estuviera loca! ¡Esto me está mintiendo todo el tiempo! ¡En realidad piensas que soy una loca! ¡Espera, espera! ¿Qué estás haciendo? Ya, chicos. Tranquilo, tranquilo, ya. ¿Dónde pasó? Ya, tranquilos. Paren con esto ya. Tranquilos, tranquilos. ¿Por qué nunca atiendes cuando te necesito? ¿Qué haces aquí? Nada, quería estar a solas. Ya veo. Así que no se preocupe, todo estará bien. ¿Quién es ese? Gracias. Hasta pronto. Nuestro médico, Ilyin. Es muy sexy, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Recomendará medicamentos para mi locura? Para ya. Estás resfriada y lo sabes. ¿También crees que me estoy volviendo loca? Claro que sí. Escucha. Esa historia con la cueva es una mala señal. ¿A qué te refieres? Me refiero a los hermanos. ¿Qué hermanos? Es evidente que se llevan fatal, ¿lo pillas? Sobre todo el pequeño. Mira cómo se esfuerza. Pobrecito. Es que está aquí con el culo al aire. Y por eso está molesto. ¿Y qué tengo que ver con eso? Tú no, Mark. El hermanito rico con una bella esposa. Es difícil resistir y no vengarse. ¿Vengarse de qué? Quiere mostrar que hay manchas en el sol. Por ejemplo, mostrar que la bella esposa está mal de la cabeza. Dime, ¿te dio John algo de beber? Sí, unas infusiones curativas. Claro que sí. Olga, ¿podemos hablar en privado? Sí. Y por último, la segunda canción de nuestra lista de éxitos es La Flor de Amapola, del conjunto vocal instrumental dirigido por Kamil Abdulov. Siga. ¡Que aproveche! Gracias. ¿Quiere un poco? Comida normal no tiene. Disculpe. Con el puesto que ocupa,
Podría haberse arreglado un poco el físico. ¿Cómo va a confiar alguien en usted mientras tenga estas pintas? ¿Y qué? Siga comiendo. Pero no puedo dejar de pensar en una cosa. ¿Qué? Esa chica literalmente se declaró loca. Y su marido lo confirmó. Hizo referencias. Sí, pero hubo momentos en su historia que me llamaron la atención. Y se los diré. Interesante. Invíteme a un té al menos. Es lo que le había enseñado a Oscar. Nunca había visto a Carlos. ¿Acaso nota algo? Que canta bien. Su cicatriz. Pero él no tiene ninguna cicatriz. Exacto, porque se la hizo aquí, justo antes de desaparecer. Se había caído en la pista y cortado con el hielo. ¿Qué quieres decir? Sí. Olga vio a Carlos en la cueva. Olga, hay un maníaco suelto. Es muy inteligente. Fue él el que cambió la mochila de sitio para que no encontráramos la cueva. Ay, ¿y si no la encontré porque no existe? ¿Y solo fue una alucinación mía? Eso era lo que me temía. ¿Qué? ¿Te han convencido de que olvides todo? ¿Podrás olvidar a toda esa gente muerta? No lo sé. Olga, escúchame. La cueva existe. La cueva existe. Y te necesito para encontrarla. Tienes un resfriado. Toma, te sentirás mejor. ¡No lo quiero! ¿Me oyes? ¡Déjame en paz! Olga. ¡Déjame Olga, en paz! Olga, déjate de ella. ¿Por qué te entrometes en asuntos familiares? Vete al Mark, demonio. No sé qué me pasa. Mark, no puedo controlarlo. Me siento como si alguien tranquila. Me poseyera. Mark, ¿y si es Monara? Tranquila, todo irá bien. Estaré contigo. Aquí en la Rosa de los Vientos desaparecieron o se fueron de la forma inesperada. Varias personas. Uh-huh. Por ejemplo, Oksana Malerenko. 35 años, solía llevar unos pendientes grandes en forma de flores. ¿Puedo? Ajá. Como los que vio Olga en la cueva. ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Se encuentra mal? ¿Agua? No, solo déjeme un momento, ya me pasará. Solo que pienso, si todo lo que dice es verdad, entonces Basia está muerto. ¿Es de él? Él era como un hijo para mí. Mi hijo había muerto tras una caída del tejado. Basia se parecía mucho a él. Por favor, no se desespere. Nuestras vidas dependen de usted. Perdón. Ella descubrió la cueva antes de lo previsto. Eso no es bueno. Lo que más me preocupa es que mi trabajo se interrumpa. Ella y ese asqueroso vigilante me están buscando. Él se está volviendo peligroso. Quizá tuviera que haber acabado con su vida. Pero él no me interesa como modelo para la colección. Solo me produce asco. Creo que lo hice todo bien. Cambié la mochila de lugar. El museo no fue descubierto. Ahora ella piensa que todo ha sido una pesadilla. Mark. Mark. Olga. Mark. Olga. Por favor. Por favor, llévame de aquí. ¡Mark! Por favor, Olga. Mark. Olga, ¿me escuchas? Sí. Olga. Mark. Olga. Aquí tienes. Debes tomar esto. Gracias.
Olga, ¿por qué saliste por la noche? El médico te aconsejó que te quedaras en casa un par de días. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No lo recuerdo. No recuerdo nada. Yo llegué sobre la una y ya estabas durmiendo. Sí. Sí, claro. Recuerdo que estuviste trabajando en tu portátil, sí. ¿Verdad? Y después echaste más leña a la chimenea. ¿Eso pasó de verdad? Así es. Y nada más. ¿Entiendes? Dios, me doy miedo a mí misma. Tengo miedo de tener lo mismo que tenía Monana. Ella también se iba de casa y después no recordaba nada. Otra vez ella. ¿Qué está pasando aquí? Mire, por favor. Tengo astigmatismo. No será fácil encargar unas gafas así. ¿Quiero un poco? Vale. Bien, empiece a contar desde el principio. Me han... atacado. Me atacaron. Entonces es aquí donde la atacaron. Y el arma... ¿es esta? Sí, sí, creo que sí. Empezó a destruirlo todo por aquí. Cuando le llamé la atención, me sacó las gafas y las rompió. Me llamó una vieja. Y yo solo tengo 43. ¿Sí? Sí. Bueno, por lo menos no la mató. Sí, ¿cree que podría? Si alguien no está bien de la cabeza... uy. Por lo menos consiguió verle la cara. ¿Y cómo no? Juraría que fue Olga Krasinska. ¿En serio? Uh-huh. Vamos. ¡Abra la puerta! ¿Quién anda ahí? Zviagintsev. ¿Qué ocurre? ¿Qué quiere? Algo pasó, creo. ¿Y no podría esperar hasta mañana? Quiero hablar con su mujer. ¿Qué pasa? ¿Fui yo? Sí. ¿Cuándo? Después de haberme pegado en la cara. Y antes de llamarme una vieja tonta. Tranquila. Olga Viktorovna, solo tengo una pregunta para usted. ¿Por qué hizo eso? Oiga, espere, ¿pero qué se cree que está haciendo? Viene en mitad de la noche y empieza a contarnos mentiras graves. ¿Por qué mentiras? Porque lo son. Porque Olga y yo estuvimos juntos todo este tiempo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quiere decir que yo miento? Puede que no vea bien. Eso mismo. Pero no tanto para no reconocer a una persona que está a dos pasos de mí. Ya, además, favor, recuerdo bien a toda la gente a la que he visto alguna vez. Tengo una memoria fotográfica. ¿Y tú qué haces acá? ¿Qué le pasa a Olga? Casi me destroza la cara hace unos 40 minutos. ¿Cómo? ¿Qué mosca te ha picado? Salgo del bar y te veo a ti. Corriste a toda velocidad como una bruja sobre su escoba. Y luego me empujaste. Mi corazón, ¿qué te pasa? Mark. Aguarden. Les pido perdón. Me gustaría hablar con ustedes. Fui yo el que mintió.
No estuve todo el tiempo con mi esposa. Solo quería protegerla. Tiene que defenderla de ella misma. Lo entiendo. Estoy dispuesto a compensarle los gastos. Espero que esto sea suficiente. No hace falta, señorito. ¿Le pasa a menudo eso a Olga? En absoluto. Entiende que un ataque de ira sin control puede acabar muy, muy mal. Tienen que ir al psiquiatra. ¿Son de Moscú? Sí. Perfecto. Tengo muchos amigos ahí en las clínicas psiquiátricas. Le dejaré los teléfonos. Vuelva con su mujer. No la deje en este estado. Todo está bajo control. Está acompañada. Necesita a su esposo y no a su amiga. Gracias. Le agradezco el entendimiento. Gracias. Ay. ¿Quién diría? Era una mujer tan simpática. Bueno, igualmente tenemos que ir a poner la denuncia. A ver, Sviakintsev. No pienso participar en eso. Natalia, ¿cómo que no? ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Y para qué nos metemos en esto entonces? No entiendo qué me pasa. No recuerdo nada de eso. ¿Tú me crees, verdad? Claro que sí. Ahora soy yo la verdadera. ¿De verdad? Vamos a comprobarlo. ¿Te acuerdas de la razón de nuestra única pelea que tuvimos? Claro que sí. Fue en el colegio, en el séptimo grado. Nos enfadamos por Andrei Medvedsky. ¿Lo ves? Tú eres la de siempre. Y deja de agobiarte. ¿Me oyes? Gracias. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Chao. Tómate el tranquilizante. ¿Me tienes miedo? Yo te quiero. Por supuesto. Perdóname por haberte traído hasta acá. Nos iremos pasado mañana. ¿Por qué pasado mañana? Porque no hay vuelos antes. Y no me apetece estar en un hostal barato en la ciudad. Nos quedaremos en esta casa. Tómatela. Tu pastilla. Te traeré agua. Yuri, eres un sol. Que sepas que hace mucho que he salido de los pañales. Quiero probar la pista negra. Desgraciadamente, Ina, no puedo permitírselo. ¿Y por qué? Iona, mi jefe, me encargó que fuera su guardaespaldas. Me prohibió que fuera por la pista negra. Lo de siempre. La vigilancia es la garantía de la libertad. ¿Cómo ha dicho? El cuadro de Rockwell Kent. Me gustan más los impresionistas. Así que no solamente entiendes de los perros y los cañones de nieve. La verdad es que tengo muchos intereses. Aunque me expulsaron en tercer curso de la Academia de Artes. Quizá por eso no entienda mucho de pintura moderna. Tampoco entiendes de tecnología. No le diste a Play, Yuri. Ya, bueno, le dije que estas cosas modernas no son para mí. Además, a mí tampoco me gustan. Yo ocupo un celular de 2 botones y listo. Me sirve para llamar. Yuri, ¿me recibes? Ven rápido a la zona, necesitamos perros. Recibido. Estaré en un momento. Inessa, volveré como mucho en 30 minutos. ¿Puede, por favor, no hacer una tontería? Si no, Iona me matará. Procuraré que tu cabeza esté a salvo. Faltan los palillos, mi amor. Con ellos puedo sacarle los ojos a alguien. Buenos días. ¿Qué tal dormiste? Te agradezco tu intento de defenderme ayer.
Mark, no me vas a dejar, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero debes ayudarme. No permitas que esto te domine. Aunque sea, hazlo por mí. Lo intentaré. Cara, hablaré con el doctor. Tú termina tu desayuno. Me cuesta mucho dormir y... tiene cambios de humor. Muy brusco. No recuerdo las cosas. Tiene pérdidas de memoria importantes. A su madre le pasaba exactamente lo mismo. Cara. Cara. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Estás delatando a tu querida mujer, mi amor. No digas eso. ¿Qué tenemos, doctor? ¿Los estados paranoicos, alucinaciones o ideas obsesivas? Cara, esto no es muy oportuno. Nunca más tendremos el momento oportuno. Me vas a ingresar en el loquero donde me pondrán sedantes, me envolverán con las toallas húmedas y me pondrán opciones, una camisa de fuerza. Hay opciones menos invasivas. Cállese, por favor. Pensaste en todo, Mark. Cara, por favor, tranquilízate. Vamos, ingrésame ya en el loquero. Prefiero eso a estar al lado del marido que no para de mentirme. ¿Quieres tranquilizarte de una vez, Cara? Quiero que te recuperes y te pongas bien. El médico solo me trajo medicamentos para el resfriado. Rosa de los Vientos, aquí el Águila llamando. ¿Cómo me escuchan? Te escucho perfectamente, Águila. ¿Qué hay de nuevo? Hay un aviso temporal. Una tormenta de nieve se acerca. Cuidado con sus turistas. Recibido. Cambio y corto. Hey, baby, be careful. Thank you, honey. Okay. Woohoo! Oh, baby, so good. Wonderful. Yeah. Woohoo! Oh my God. Oh shit. You're okay? ¡Llamen al médico! Igor Anatolievich, nos arreglaremos. Todo está bajo control. Hay aviso de tormenta. No se permiten los vuelos. Igor Anatolievich. Dame un segundo. Dame. Papá, Mark tiene razón. Es muy peligroso. Tienes que posponer el vuelo. Ya está aquí el médico. Nos arregla... ¿Qué ocurre? Me colgó. Bueno... Va a venir, lo conozco. Lo solucionaremos. ¿Cómo pudo pasar? ¿Por qué lo permitimos? ¿Qué estuvimos haciendo? ¿Cómo está? Le di un antiinflamatorio. Tiene dolor en el sacro y ambos tobillos. Al menos es lo que dice. Ella podrá caminar, ¿verdad? La columna vertebral está entera, pero... puede que tenga daños internos. Tiene muy poca respuesta en las terminaciones y casi no las tiene. Y aquí tenemos que llevarla a un hospital. Haremos todo lo que haga falta. ¿Qué pasó? Oye, espera. Dígame, ¿qué le pasa a los esquiadores? Que bajan donde no deben, sin tener los conocimientos necesarios. Bajó por la pista negra y se cayó. Olga. Olga. Sí. Un momento. Espera acá. Ella necesita buen descanso.
¿Cómo estás? Mal. ¿Las piernas? No sé, creo que no me duelen. Gracias a Dios. ¿Y tú qué pensabas? ¿Que tendría mis huesos asomándose por todas partes? ¿Puedes mover los dedos de los pies? ¿Qué? No puedo. Tranquila. Mierda, mierda, mierda. ¿Por qué me pasó eso a mí, no a tu Mark? Eso es injusto. Nunca, por favor. ¿Qué? Tengo las piernas rotas. El médico dice que es algo temporal, te recuperarás. No siento nada. Por favor, solo intenta calmarte. Nunca podré andar. No ha pasado nada grave, no te pongas histérica. No siento nada. Chicas, Igor Anatolievich estará aquí en 20 minutos. ¿Qué puedo hacer para que no me deje? Tonta. Solo ser tú misma. ¿De verdad? ¿Cómo me ves? Nada mal. ¿Y por qué no dices genial? Por nada. Porque eres una coqueta imposible. Pásame mi maquillaje, por favor. Oh, veo que ya estás mejor. ¿Dónde está? Ahí en el cajón. Vamos. Papá, por fin. Hola, bebé. Hola, Igor Anatolievich. ¿La podemos transportar? Creo que sí. ¿Y ella está consciente? Por supuesto, le espera. Vamos, le acompaño. ¿Dónde hay un bar acá? Mi papá dijo que eran 20 minutos, tardaron una hora. ¿Qué pasó? Hubo un temporal de copón. Ni sé cómo aterrizamos enteros. Si ese loco de su padre no me hubiera ofrecido ese dinero, jamás hubiera aceptado volar. Prefiero pasar medio año sin salario que de aprendiz. ¿Dónde está el bar? Igor. Mi niña. ¿Pero cómo le haces esto a tu papito? Mañana por la mañana nos vamos de aquí. Claro. Mi médico se encargará de ti. Y si no me recupero, ¿no me vas a dejar? ¿Pero qué dices? Vamos, dejémosle solos. Mi niña, ¿cómo es posible? Vamos. Este soy yo. Vengo a ver a la enferma. Y usted, por lo entendido, es el médico de aquí. Entiende muy bien. Y usted, por lo que yo entiendo, es su papito preocupado. Es mi esposo. Lo que sea. Vengo a ponerle una inyección. Bien, adelante. Hágalo. Gracias. Dígame, ¿siente algo? ¿Y así? No. ¿Y así? Porque Nina no puede ponerse de pie. Es probable que se deba al choque postraumático, pero en esas condiciones no puedo dar más detalles. Escúchame, cachorro, sucio. Si una vez más vuelves a mirar a mi mujer, con esa miradita tuya, te aplastaré. ¿Tú me entiendes? Sí. No te escucho. Entendí. ¿Qué recomendaciones nos da, doctor? Tranquilidad y reposo. ¿Y eso es todo? Le di a su mujer unos antibióticos. Bueno. Bueno, puedo darle unos calmantes también. Y unos de marca alemana, muy buena calidad. Tráigalo. Sí. ¿Por qué se quedó sola en la pista? Ella nunca fue una esquiadora profesional. No hace falta ser profesional para bajar esa pista. Fue un accidente. Que no tenía que pasar. Yo te había avisado. Igor Anatolievich, todo está bien, Olga. Solo estás diciendo mentiras. Te comportas como un niño. Vienes aquí arriesgando tu vida y la de tu pobre piloto. ¿No ves que eres patético? Y yo creo que tienes que dejar de beber, bebé. ¿Pensaste en mí?
En tu pobre hija. ¿Qué sería de mí si te hubieras muerto? ¿O ya te olvidaste que tienes una hija? ¡Ciérralo, Buco! Mi hija jamás me diría algo está así. Bien, está bien, calmémonos. Mañana hablaremos de todo tranquilamente. Vamos. Oh, claro. Olga. No soy tu hija. Soy hija de... mamá. Pero por algún motivo siempre te quise más a ti que a ella. Y ahora me arrepiento. Olga, tu madre murió mucho tiempo atrás. Nadie lo sabe a ciencia cierta. No te lo perdonaré. ¿Me entendiste? Déjalo, no te pongas nerviosa. Vámonos, tranquila. Estoy bien. Vamos. Suéltame, no hace falta que me acompañes. Olga. Viáguense, va el teléfono. Palich, en el tercero, en la habitación de lujo, hay una señora gritando. Lleva 20 minutos así. Los vecinos se están quejando. ¿Quién grita? Una señora. Qué vaina. Sin mí no podrías abrir la puerta. Sí, me llegó el año pasado. Abrí la habitación de lujo, los vecinos se quejaban. Resulta que era la esposa de un oligarca. Gritaba, eran sus juegos. Él se emborrachaba y le pegaba hasta más no poder. Faltaba un poco y recibió un disparo en la frente. Y después la amante no quiso poner la denuncia. Al final la culpa de todo era mía. Por eso, Palois, tú eres el responsable de la seguridad. Así no que no nos aburrimos últimamente. Bueno, a ver si puedo memorizar algo. Así que usted se quedó dormida. Sí, después me desperté y todo estaba oscuro. Mi esposo no estaba, estaba y yo pensé que estaba aún en el bar. Pero cuando empezó a amanecer, lo vi. Estaba en el suelo, lo llamé, pero no me contestó. Y usted pensaba que estaba borracho. Empecé a gritar, pedir ayuda, pero nadie me contestaba. Todo está bien, ahora todo va a ir bien. Llévenla. No alcanzaba el teléfono. Libre. Kirin me fue, vamos, gritando. Rápido, tráigala por aquí, todo va a salir bien. Perdóname. No hay por qué disculparse. Se puso muy triste, ¿verdad? Uh-huh. Voy con él. Espera. Ayer nos fuimos a las 4 de la mañana. Aún estará durmiendo. Mark, abre los ojos. No puedo hablar cuando estás con los ojos. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es sangre, Mark. ¿Te cortaste? Déjame ver. Aproximadamente, la muerte tuvo un lugar entre las 4 y 6 de la mañana. Donde la única herida al lado del corazón... ¿La única? Tiene más agujeros que un queso gruyere. Las otras heridas no son profundas, son caóticas, como si alguien nos hubiera hecho de afecto. Entonces, no fue un encargo. Lo raro... es que la mujer no se haya despertado. Palich. Ella había tomado un somnífero muy fuerte delante mío. Un sueño profundo de 8 horas. Sería imposible despertarla. Bueno, voy a hacer el informe. ¿Y si no es un encargo, qué es? ¿Un ladrón?
No, para nada, en absoluto. Todo su dinero está aquí. Aquí está el arma del crimen. ¡Ey! ¡Ey! Una servilleta, tómala. Déjame. Bueno, hasta un lado. Veamos. Aquí tiene. Oigan, vaya cuchillo. ¿Dónde están mis gafas? Sí. Además, es muy raro. Parece un arma ritual de las tribus de Kenia. Miren, es el dios de la venganza. Según la leyenda, el alma pertenecerá al asesino. Oye, Yuri, ¿y tú cómo sabes tanto? Me gusta leer. Venía a todos vientos para ver a su mujer. Y no trajo el cepillo de dientes. Y aquí tenemos un puñal de ritual. Muy raro. Parece un tipo fuerte, pero se defendió con la almohada. ¿Tú quieres decir que él se dejó matar? Exacto. Porque no esperaba el ataque. Fue alguien a quien conocía muy bien. Sí. Soy el conserje, Iván. Dígame. Tengo malas noticias. Fue encontrado el cuerpo de su suegro en el hotel. ¿Cómo dice? Fue asesinado. ¡Mark! 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 ¿De dónde? ¿Por qué estoy llena de sangre? ¿De dónde salió toda esa sangre? Para continuar viendo la serie, sigan los enlaces mostrados en la descripción de este vídeo.